Muy bien, bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta jornada organizada por el Comité de Asuntos Marítimos del Instituto de la Ingeniería de España, evolución y avances en la pesca. Quiero dar la bienvenida, naturalmente, a todos ustedes y especialmente a los ponentes que nos acompañan esta tarde. Sabéis que estáis en esta casa, que es la vuestra, y os agradecemos mucho vuestra presencia. Este Comité de Asuntos Marítimos que preside pues Esteban Pepeban, pues es un comité bastante activo y siempre con asuntos de interés, la verdad. Es un ámbito que a veces nos resulta, por muy marítima y marina que sea España, pues nos resulta a veces desconocido, ¿no? No sé si es verdad eso que hemos vivido de espaldas al mar o no, pero por lo menos hasta hace poco. Quizá ahora ya nos hemos dado cuenta de lo que supone el mar, la mar y en todos los puntos de vista, para el transporte, para los aprovechamientos, para la biodiversidad, incluso pues del cambio climático en este momento, pues hay que gestionar esos recursos con mucho cuidado, con mucho tacto y con conocimiento, sin duda. Y es lo que hace la ingeniería, ¿no? Pues aplicar el conocimiento y buscar las soluciones a los problemas de nuestro tiempo. Yo le saludo también a las personas que nos están siguiendo por el canal de televisión del Instituto, aunque no están físicamente y después a veces no pueden participar en el debate, pero nos siguen también con atención. Así que, dando las gracias, Pepeban, a la organización de esta jornada, te paso la palabra para que hagas ya la presentación formal de los ponentes y la jornada. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, me vais a perdonar la voz que tengo, pero debido a una serie de cuestiones de fuerza mayor de salud, se me ha quedado esta voz que espero que se vaya recuperando poco a poco. Se parece la voz de Alex Vidal Cuadra, ¿sabes? Me parezco a Alex Vidal Cuadra, este que habla así. Pero bueno, espero que se me pase. Bienvenidos todos. Esta jornada la organiza el Comité de Asuntos Marítimos y Marinos del Instituto, que es un comité, como es lógico, transversal, que tiene 4 años de vida y que está formado por ingenieros de varias ramas, pero, como parece quizá más lógico, la mayoría de los que lo formamos somos ingenieros navales e ingenieros de caminos, como parece que responde un poco a las materias que se tratan en el comité. Este comité, al que podéis encontrar fácilmente entrando en la página web del Instituto, produce una serie de jornadas que normalmente estamos haciendo del orden de unas 4 jornadas al año. El año pasado yo creo que fue un poco más, fueron 5, sobre temas que supuestamente, nosotros investigamos un poco sobre temas que supuestamente interesan al público en general, fundamentalmente a los ingenieros, pero no solo. Y vamos tocando, lamentablemente no hay tiempo, es muy difícil que los grupos de los comités del Instituto, que son, como sabéis, voluntarios, pues puedan dedicarse full time a producir eventos, que es una palabra que se usa mucho, pero a mí no me gusta nada, pero bueno, jornadas de reunión en las que se puedan discutir o dar conferencias sobre temas interesantes, porque hay muchos. Pero comentábamos aquí antes que la dificultad fáctica para organizar jornadas ya no se resume únicamente en ver con cuánta gente podemos contactar, cómo podemos conseguir los mejores ponentes, sino cosas que no tienen nada que ver. Cuando nosotros planeamos esta de hoy, pues ninguno caímos en que en la mayoría de los sitios hoy no hay colegio, que es fiesta, que los padres y madres tienen que atender a sus hijos que no tienen colegio, que en otros sitios son fiestas autonómicas, que por ejemplo en Andalucía, donde a lo mejor hay gente mirando por streaming, era fiesta
andaluza el otro día, pero lo trasladaron a hoy, en otros sitios es carnaval. Y ya cuando uno cree que ha pasado de todo eso, resulta que hay Champions. Hay no sé qué. Y entonces resulta que le quedan unos agujeros y resulta muy complicado cuando somos 17 o 18 comités, ¿no? 19 comités que tiene el instituto, el poder casar los deseos de todos con la posibilidad de hacer jornadas en donde todos puedan intentar llevar temas que puedan ser interesantes. También nosotros, como transversales, pues hemos organizado y tenemos interés también e intención de organizar jornadas con otros comités que son de alguna manera tangentes. Por ejemplo, el Comité de Ingeniería o de Tecnología de la Información. La próxima jornada que tendremos aquí, que ya la anunciaré al final, tiene que ver con el blockchain y la inteligencia artificial desde el punto de vista marítimo. Otras que tienen que ver con las costas y así, ¿no? Entonces, bueno, pues hay veces que organizamos conjuntamente con otros comités las jornadas. Esta es específicamente marítima. La pesca es una cosa que, siendo además España uno de los países que más pescado consume, pues era una cosa que teníamos pendiente porque no habíamos organizado ninguna sobre el tema específicamente de la pesca. Tenemos pendiente organizar, y contaré con algunos de los ponentes y con vuestra ayuda en el próximo futuro, una para dirimir los temas que tienen que ver directamente con la acuicultura y el futuro de nuestra alimentación, pero eso será pues, más adelante. Hoy nos vamos a remitir a la pesca y a cómo ha evolucionado la pesca en los últimos años y qué es lo que se prevé que evolucione también en los próximos. Como todo el mundo sabe, yo tengo una carrera profesional que desgraciadamente para mí ha tenido poco que ver con la pesca. Con los barcos pesqueros más, pero con la pesca en sí no. Por lo tanto, yo soy un comedor de pescado únicamente y debo reconocer además que generalmente como más carne, cosa que no debería hacer. Yo creo que si el mar y los temas marítimos son una asignatura pendiente en España, que lo son, el tema de la pesca lo es más, porque somos un país, teóricamente dicen que marítimo, somos un país mesetario, donde la gente come poco pescado si no está en la costa, o si no está en los restaurantes más caros de Madrid. Lo que ahora se llama tanto el ámbito rural interior de España come muy poco pescado y además hay grandes problemas que supongo que nos hablarán de él, de qué otros especímenes se pueden comer en el futuro, pueden servir. Hay problemas que de mucha gente los tiene magnificados, de que tales cosas sientan mal, que hay que hacer no sé qué, que hay que hacer no sé cuánto. Yo creo que todo eso, y también hemos tenido aquí alguna jornada hablando de un tema que afecta indirectamente a la pesca, que es el tema de los microplásticos y cómo inciden en la cadena trófica marina. O sea, hay muchas cosas que están conectadas con los recursos vivos del mar, que es una de las principales actividades que tiene el mundo marítimo, para obtener riqueza, tanto las físicas, las vivas como las fósiles. Hablamos mucho más de las fósiles y mucho menos de las vivas, y unas sirven para que comemos las otras, eso es verdad, de momento, mientras no pasemos a energías mucho más limpias. Pero bueno, ya me estoy liando y no quiero consumir más tiempo, sino darle el tiempo a los ponentes, a los que os voy a presentar de manera rápida. Carlos Sánchez Plaza, que es miembro del comité y que además es el que ha organizado realmente y ha buscado los componentes de esta ponencia, es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid, está aquí a mi derecha. Tiene el plan de alta dirección por el IES en la Universidad de Navarra. Es director de operaciones, o sea, Chief Operation Officer de la empresa de Oleo. Anteriormente fue director de cadena de suministro integrada del grupo Nueva Pescanova. Durante los últimos años, director de operaciones de la División Europea del Grupo Calvo.
Desempeñó también el cargo de director de flota del Grupo Calvo y gerente de todas las empresas de flota del grupo. Considerado un experto internacional en la pesca de atún tropical, participando en diversos foros a nivel internacional como representante de la industria. También es miembro del Comité Técnico Naval del Buró Veritas. Daniel Pérez Palau es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid, gerente técnico de flota del Grupo Calvo y ha participado en numerosos proyectos de reparaciones de buques pesqueros en Perú, El Salvador, Panamá, Costa de Marfil y Senegal. Yo me honro en haber sido profesor de los dos, pero todo lo bueno que tengan, desde luego no se debe, seguro, a lo que yo les enseñé. Y finalmente, Julio Morón Ayala, nacido en Madrid, doctor en biología, es un biólogo graduado en la Universidad Complutense de Madrid en el 88, obtuvo su doctorado en 2004 por la misma universidad, tras 16 años de experiencia en biología marina. Mientras colaboraba en la universidad, estuvo trabajando como observador de pesquerías en varios caladeros a bordo de arrastreros de fondo y de palangreros desde 1988 hasta el 90. Desde el 91 hasta el 94 trabajó como experto asociado de la FAO para el programa de manejo y desarrollo del atún en el Indo-Pacífico y en Colombo, en Sri Lanka. Allí desarrolló y realizó varios estudios de biología del atún en el Océano Índico y el sudeste asiático. Trabajó en la compilación de estadísticas de captura de atún, diseñó y supervisó programas de muestreo de atún en Filipinas, Malasia, Tailandia, Indonesia y Sri Lanka, y en el mantenimiento y revisión histórica de la base de datos de la IPTTP. Desde el año 94 hasta el 97, jefe de la Oficina Española de Pesca en Seychelles, colaborando bajo la coordinación del Instituto Español de Oceanografía. Estaba a cargo de monitoreo de la flota atunera española en el Océano Índico, incluidos los puertos de Victoria en Seychelles, Mombasa, Kenia y Diego Suárez en Madagascar, y representó a España en la negociación de acuerdos de pesca de la UE con Madagascar, Islas Comores, Seychelles y Mauricio. Desde el año 97 fue contratado por la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores como asesor científico en las diversas organizaciones regionales de pesca de atún y a cargo de las negociaciones de más de 25 acuerdos de pesca privados y de la Unión Europea. En 2007 fue promovido como director general de las organizaciones anteriormente mencionadas y que agrupan a 9 compañías atuneras que poseen 47 buques cerqueros que emplean a más de 2.000 pescadores y capturan alrededor de 400.000 toneladas de atunes tropicales, 8% de la captura mundial de atún, y en los 3 principales océanos del mundo, bajo la gestión de CIAT, ICCCAT, IOTC y WCPFC, donde él y su equipo son participantes regulares. Estos son nuestros 3 participantes hoy. Cuando acaben sus exposiciones tendremos un rato de debate y después podremos seguir debatiendo en un vino que tendremos ahí fuera. Nada más. Carlos, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tus palabras, Pepe. Muchas gracias, señor presidente del Instituto y presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos. Para mí hoy es una alegría y un placer que la pesca esté presente en estas jornadas y poderles contar los grandes avances de la misma en los últimos años. La pesca ha sido siempre una olvidada en la ingeniería española. Los ingenieros navales no estamos presentes en la pesca. Como anécdota os diré que cuando yo empecé en el mundo de la pesca, los ingenieros navales que trabajaban en el sector pesquero, refiriéndome a trabajar en el sector pesquero, a que gestionaran o trabajaran en empresas pesqueras, no en tema de motores, de construcción naval, etcétera, se podían contar con los dedos de la mano. Hoy en día eso no es así. Las compañías y las empresas pesqueras, que siempre ha sido una industria tradicional y familiar, han evolucionado hacia la profesionalidad, incorporando profesionales de todo tipo de sectores, incluso ingenieros. Y ese ha sido para mí uno de los grandes avances del sector pesquero. En esta jornada pretendemos un poco hablar de eso, dar unas pinceladas. Yo os voy a contar unas pinceladas de lo que supone la... Sí, yo os voy, os voy, les voy a contar... Oh, ya mejor, ¿eh?
Les voy a comentar, les vamos a dar unas pinceladas de lo que es la pesca a nivel mundial, toneladas, capturas, etcétera. Pero lo más importante son las presentaciones de mis compañeros, donde vamos a hacer un recorrido por, primero, la evolución de las grandes reparaciones, cómo se ha metido la tecnología en las reparaciones de los buques pesqueros. Esta profesionalidad que les estaba comentando ha hecho que hoy en día las reparaciones de los buques sean mucho más programadas, se hable de reparaciones preventivas, no se hable de reparaciones reactivas y que además todo esté perfectamente coordinado. En ese sentido, la evolución y la participación de los ingenieros ha sido clave. Y por otro lado, la parte de la sostenibilidad es ¿cuál es el sector pesquero que más está apostando por la sostenibilidad de las especies? Pues uno de los sectores en los que más se está apostando por eso, en concreto, es el sector de los grandes atuneros, el sector de la pesca del atún de altamente migratorio, del atún tropical. Y la verdad es que tenemos la presencia aquí del doctor Morón, que es un gran experto, conocedor en todo el mundo, en Europa, en todos los sitios, y que nos va a contar los planes que está haciendo la flota de Opagac, la flota de los grandes, de la Asociación de los Grandes Atuneros Congeladores en el mundo. Y yo les voy a contar un poquito lo que está pasando, esto no es lo mío. Perdón. Listo. Vamos a hacer un pequeño, no sé si lo veis, lo ven bien, un pequeño repaso de los números que supone la pesca y la acuicultura en el mundo. Ya cuando hablamos de pesca, no nos tenemos que olvidar de la acuicultura. La acuicultura hoy en día proporciona el 47% del pescado que se consume en el mundo, ¿vale? Si se fijan en la diapositiva que les he presentado, en el año 1950 prácticamente se pescaban en el mundo 20 millones de toneladas y ahora estamos hablando de que en el mundo se pescan 180 millones de toneladas. De esos 180 millones de toneladas, aproximadamente un 47% son acuicultura y el resto, el 53%, es pesca extractiva. Dentro de la pesca extractiva, este 53%, aproximadamente, que equivale a 90,9 millones de toneladas, 11,6 millones de toneladas son de pesca continental. Dicho de otra forma, el pescado de las truchas, los pescados de lagos, los pescados de ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto, 79,3 millones de toneladas, se trata de pesca marina, la pesca extractiva tradicional. Si nos referimos a acuicultura, la acuicultura marina supone 28 millones de toneladas y 51 millones de toneladas la acuicultura continental. La evolución del consumo, ha supuesto que ahora mismo de los 170 millones de toneladas de pescado que se extraen en el mundo, se consuman, para consumo nuestro, para consumo humano, 151 millones de toneladas. Esto significa que el consumo aparente per cápita de la población ha crecido. Hace escasamente 8 años teníamos un consumo per cápita mundial de 18,5 kilos por habitante y ahora estamos en 20,3. Si nos fijamos en los principales productores de pescadores, ya hablando solo de pesca, pescadores del mundo, España está en la posición 19. España es uno de los grandes países pesqueros del mundo. En Europa somos el tercer país. ¿Y esto qué supone? Supone que para nosotros es muy importante estar en la última tecnología y en los avances para poder pescar de la forma mejor. En el top 20 de países, pues si nos fijamos en la cabeza, están países como China, Indonesia, pues por efectos de que están probablemente en los océanos más ricos. La parte del Océano Pacífico Occidental, la parte del Pacífico donde están todas las islas cercanas a China, Indonesia, etcétera, son zonas muy ricas, con buenas temperaturas, con muchos nutrientes, que hace que es donde sean las pescas mucho más ricas. Además de alguna manera,
la invasión que está haciendo las flotas chinas, pues yendo a pescar a cualquier parte del mundo, como están haciendo con la economía y con todo exactamente. ¿Vale? Si hablamos de especies y nos fijamos el colín de Alaska, es un pescado blanco que se utiliza principalmente para los surimis. Luego tenemos las anchovetas, listado, como ven, en esta lista de los primeros 10 especies, prácticamente en los atunes estaríamos hablando de la mayoría de las capturas del mundo de pescados están en los atunes. Los atunes son aquí el listado, Casomus pelamis, y el Tunus albacaris arrabil. Lo ven en las posiciones 3 y en la posición 7. ¿Esto es lo que se va a pescar en el mundo? Bueno, pues la pregunta sería, ¿cómo somos capaces de controlar esta pesca? ¿Que se siga manteniendo la pesca? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se controla la pesca? Es una pregunta que de alguna manera es interesante de poder responder. ¿Vale? Ahora os cuento cómo. Desde el punto de vista de pesca, en el mundo hay 59 millones de pescadores pescando en el mundo. De esos, 40 son pescadores puros de pesca tradicional y 19 millones son de acuicultura. Para que os hagáis una comparativa con los datos de España, en España tenemos 9.230 buques y hay una tripulación aproximada de unos 33.000 tripulantes. España, para ser un país pequeño respecto a la población mundial, tenemos un alto porcentaje de tripulantes, ¿no? A ver. Cuando hablamos de cómo se controla la pesca, la forma de controlar la forma de controlar los recursos se hace en base a normas que establecen las autoridades europeas, las autoridades internacionales en todos los caladeros. Los caladeros pueden ser aguas internacionales o pueden ser aguas de zonas económicas exclusivas y depende del tipo de la especie estará condicionada a una especie regional dentro de una zona económica exclusiva o una especie que se mueva de forma migratoria a lo largo de aguas internacionales. En función de esto se establecen las normas. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea, para controlar los recursos pesqueros, marca unas cuotas de pesca y unos TAC. Los TAC son muy sencillos, son unas cantidades máximas de pescado que puede pescar cada una de las flotas por especie. Lo dividen entre el número de barcos y lo reparten de una forma a veces proporcional, a veces basado en principios históricos, a veces basado en las solicitudes, ¿no? Por ejemplo, si en Europa ya el 17 de diciembre del año pasado ya salieron los TACs, las cuotas de pesca que tiene la flota española en cada uno de los caladeros que pescamos en Europa, ¿vale? Otra forma de controlar la pesquería sería mediante, por ejemplo, licencias de pesca. Los países costeros que tienen intereses pesqueros, pues establecen unas licencias de pesca con unas limitaciones que están dentro de la licencia. Podemos pescar 3.000 toneladas máximo, se puede pescar con estas. Dentro de la licencia meten también tallas, meten también una serie de parámetros que lo que hacen es poner una serie de controles para poder medir y controlar lo que hay en la pesca. Pero realmente, ¿quién controla esto? Bueno, pues además de los gobiernos de las aguas territoriales que ponen sus normas y sacan sus leyes para regular la pesca en cada uno de los países, tenemos las organizaciones regionales de pesca. Las organizaciones regionales de pesca son asociaciones que dependen de la FAO y que están a las que pertenecen principalmente los países costeros del océano, del mar, donde se está regulando, países con intereses pesqueros, por ejemplo, una asociación como una organización regional de pesca como la de Comisión Interamericana del Atún Tropical, uno de sus miembros es España, en este caso la Unión Europea, y aunque no tiene aguas en ese océano, sí tiene intereses pesqueros, entonces puede pertenecer a esa asociación. Y en base a eso y en base a las reuniones anuales que se establecen, se establecen unas normas de cómo gestionar los recursos en ese océano. Cada organización tiene sus normas.
y dentro de sectores del mismo tipo de pesquería, en unos océanos puede haber unas normas distintas que en otros, ¿vale? ¿Cómo se sacan esas normas? Normalmente se sacan en base a estipulaciones, en base a análisis científicos. Quiere decir, cada una de las organizaciones, en función de sus medios, pues tiene unos organismos científicos que analizan los stocks, regulan los stocks, los miden y en base a eso emiten unos informes anuales donde recomiendan parar la pesquería, poner unas capturas mínimas, poner unas tallas mínimas, etcétera. Esto es muy variado. Quiero decir, hay organizaciones que utilizan organismos nacionales, por ejemplo, el Instituto de Oceanografía de España ayuda mucho a la Unión Europea en estos términos, o hay otras organizaciones, como por ejemplo la CIAD, la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que tiene su propio organismo científico, que es el que emite los informes, ¿vale? Y luego, en algunas pesquerías, por ejemplo, en la pesquería del atún tropical, además, para controlar que los barcos no hagan libremente lo que quieran en las pesquerías y preservar que no capturen lo que no tienen que capturar, que cumplan las normas que se han establecido, ponen observadores internacionales dentro de los barcos. La pesca del atún es una de las más controladas internacionalmente. Y dentro de este método de control está que ese observador vaya a bordo, que no repitan los barcos, que vaya verificando y controlando en cada uno de los lances lo que están pescando, cómo lo están pescando, etcétera. Este es un método bueno y eso hace que los recursos se estén controlando. Entonces la pregunta ahora sería, bueno, ¿y cómo estamos? ¿Cómo estamos verdaderamente? ¿Cómo están los recursos en el mundo? ¿La pesca que hay en el mundo es sostenible? ¿No es sostenible? ¿Tenemos pescado suficiente? Esa sería la pregunta, porque aparentemente, por lo que les estoy contando, está todo súper controlado. Pues la realidad es que no es así. La realidad es que no es así. La realidad es que hay en pesquerías donde los recursos marítimos están perfectamente controlados, por ejemplo, en el tema del atún que estamos mencionando, que es el ejemplo, digamos, de pesquería sostenible y es el ejemplo de tipo de pesquería que ha evolucionado y que ha mejorado, pues en el tema del atún, por ejemplo, hay asociaciones a través de organismos internacionales que lo que están haciendo es medir cómo está el stock y viendo la salud del stock. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que en este caso, hablando del stock, de la abundancia del stock, en 2019 el stock está bastante, bastante, bastante controlado y está prácticamente en verde, con unas partes donde están en amarillo. Hay otras pesquerías que no es así de claro, no se puede controlar. Y eso, evidentemente, es lo que los científicos, las organizaciones regionales de pesca y los gobiernos están intentando evitar para que la pesca que nosotros tenemos en los océanos y los pescados que hay en el océano podamos seguir extrayéndolos de forma saludable y continuamos teniendo pescado durante años. Si vemos la tendencia mundial de la situación de las poblaciones marinas según el informe SOFIA de la FAO, como vemos, es bastante preocupante. Significa que todavía hay una parte muy importante, digamos, un 30% de la pesquería que está sobreexplotada. Existe todavía sobreexplotación de la pesquería. Este gráfico parece lo contrario a lo que está pasando, quiero decir. La sensación que da este gráfico es que cada vez se sobreexplota más el recurso y la realidad es un poco al revés. La realidad es que cuando entró la industria, entró la tecnología en la pesquería, La pesca se sobreexplotó, empezó a haber mucha más capacidad pesquera. El hecho de que hubo más capacidad pesquera significó que las especies o los recursos fueran más sobreexplotados, ¿vale? Ahora mismo ya a niveles de sobreexplotación en los que estamos, a niveles de sobreexplotación máxima, lo que vemos es que la línea se va manteniendo y con incrementos en las capturas mundiales, como les ponía en las diapositivas anteriores, la pesca está manteniendo esos niveles, con lo cual no se está incrementando la sobreexplotación, sino que la sobreexplotación se está manteniendo y se está trabajando en aras de que tengamos más pescado en el futuro.
Continuando con esta presentación, os diré que el ejemplo de todo esto es lo que está haciendo el equipo de OPAGAC y lo que nos va a contar ahora Julio en la siguiente presentación, que yo aquí es donde me quedo con vosotros. Me muevo yo. Bueno, pues muchas gracias al Instituto, presidente. Ya lo siento. Y muchas gracias a la audiencia, a los que estamos aquí y los que nos ven por streaming. Voy a ser lo más breve posible porque en mi presentación, antes de nada, me tengo que disculpar que la tengo en inglés y siendo el Instituto Español, pues la verdad que lamento no haber tenido el tiempo, pero he tenido la última actualización, la he tenido hace poquito y no la he podido pasar al español, pero bueno, lo intentaré hacer. Yo creo que se puede entender, es bastante fácil. Voy a hablar de dos iniciativas que fundamentales que han supuesto un cambio radical en nuestra forma de entender el negocio de la pesca. Como apuntaba antes Carlos, la pesca a nivel mundial, ahora mismo la mayor preocupación que hay es el mantenerse vivos en este negocio y no matar la gallina de los huevos de oro. Porque de esto dependemos. Las inversiones que están hechas en nuestras compañías son muy grandes, la cantidad de gente que vive de ello también lo es, y nosotros hemos hecho una reflexión como armadores que precisamente confluye con la visión que tienen ciertas ONGs, no todas, pues las hay de todos los colores, pero con las razonables, y con ellos son con los que estamos buscando la alianza de buscar soluciones a los problemas que nos encontramos. Pero antes de nada, vamos a presentar un poco lo que es OPAGAC. OPAGAC es una organización de productores, que es la fórmula que tiene la Unión Europea de asociar a las compañías armadoras, que se creó en 1980 y que en este momento asocia a 9 compañías armadoras que tienen 47 buques atuneros activos en todo el mundo. Tenemos unidades tanto en el Atlántico, en el Índico, como en el Pacífico, en las dos vertientes del Pacífico que están divididas para su gestión al ser tan grande el Océano Pacífico. Y en conjunto, la flota OPAC contribuye con un 8% de la pesca de atún tropical en el mundo. Nuestra principal especie es el listado, que es de los más abundantes del mundo, como apuntaba Carlos en su análisis de la pesca mundial. Después está el atún claro, el que conocemos como rabil en español, y un poquito de patudo, que es una especie asociada a estas dos principales especies que son nuestros objetivos y que en el 95% de los casos van con destino a la lata de atún, a la conserva de atún. Nuestro sistema de congelación es en salmuera, en las cubas, sin ningún procesamiento, los peces entran directamente en la salmuera, se congelan vivos y después se descargan, se van a las fábricas y se procesan. Y desde el año 2010, esa preocupación que apuntaba al inicio, los armadores estaban dándole vueltas porque había campañas muy intensas de las ONGs, principalmente Greenpeace y algunos otros bastante beligerantes, poniendo muy en cuestión nuestro sistema de pesca. Al hecho de ser pesca industrial, estamos siempre con el enfrentamiento de que estamos quitando el pescado a los pescadores costeros, a los pequeños pescadores. Y nada más lejos, porque sinceramente la flota nuestra está explotando poblaciones que están muy fuera del alcance de las flotas artesanales y que nosotros somos capaces de explotar, y si no estuviéramos nosotros, no se explotarían, sencillamente. Pero pese a todo, tenemos evidentemente un cierto impacto que analizamos, y en el año 2010, y por entonces nuestro amigo Carlos estaba en nuestro grupo y participó activamente, nos sentamos todos los armadores de nuestro grupo, nos fuimos a Sevilla. Hicimos una jornada de reflexión completa, a puertas cerradas, sin teléfonos, sin ordenadores, y nos pusimos a sentar qué teníamos que hacer. Y de ahí salió un decálogo con las ideas fundamentales sobre los principios de una pesca responsable y sostenible, que después, en el año 2012, derivó en un código de buenas prácticas que acordamos con la otra asociación española que existe,
que es la Asociación ANAVAC, y a partir del año 2015 lo empezamos a verificar con el 100% de observadores que los vigilaba, o vamos a decir, los controla el Instituto Vasco de Investigación Marina, que es ASTI. Y en el año 2016 nosotros empezamos a hacer el proyecto de mejora de pesquería con WWF. Y en el 2017 desarrollamos la norma AENOR Atún de Pesca Responsable, que voy a explicar más adelante. Vamos, ¿qué es la norma AENOR Atún de Pesca Responsable? Pues es un conjunto de buenas prácticas que empezamos hablando de la seguridad marítima. Ahí tenemos lo que son las normas de la Organización Marítima Internacional. Tenemos los seguros al más alto nivel para que los barcos estén cubiertos por toda eventualidad. Y después tenemos la clasificación de buques, que parece una tontería, pero yo siempre lo comparo pues como la asociación ATA de los aviones, ¿no? Que la gente dice, ¿por qué tienes una clasificación en el barco? Pues la respuesta es sencilla. ¿Usted se montaría en un avión que no esté en ATA? En esta asociación se montaría en un avión, pues igual en los barcos es lo mismo. Hay que tener una serie de estándares mínimos para tener una seguridad. Y eso ustedes como ingenieros lo conocen de sobra. Pero en el mundo de la pesca no es así. Hay mucha gente que tiene barcos que no están ni con los mínimos requisitos de seguridad posibles o necesarios. Después, trabajamos en reducir nuestro impacto medioambiental, intentando reducir nuestro impacto en especies que no son objetivos nuestras y que, como decía al principio, se traduce en el código de buenas prácticas con la observación a bordo del 100% de personas o de observador electrónico que hemos desarrollado también por nuestra parte. Y toda esa información la verifica el Instituto ASTI. ¿Qué es un observador electrónico? Pues es un sistema muy sencillo. Como podrán imaginar, pues con un sistema de cámaras se graba a bordo, se hace una distribución en las distintas, el parque de pesca, el parque de cubierta, y tenemos cubierta toda esa información y se recopila todo en un disco duro que después se extrae del barco y un observador en tierra pues la verifica y desarrolla un informe de toda la actividad. ¿Cuántos tiburones hemos liberado? ¿Cuántos? Las distintas especies, y como se puede ver ahí, se pueden hacer hasta incluso medidas de los ejemplares grandes. Es un sistema que está avanzando muy rápidamente y que va a ayudar a mejorar el control y la transparencia de la actividad pesquera, y nosotros somos fieles creyentes, vamos a decir, en este sistema que nos va a poner en igualdad de condiciones con otras flotas que no tienen esas buenas prácticas y que no la aplican. Después seguimos con la norma AENOR. Tenemos el mejor sistema de control y vigilancia, que está regido por la Secretaría General de Pesca, y que tenemos los barcos controlados por satélite, tenemos reportes de capturas, tenemos observadores, etcétera. Todo eso es un sistema que tiene desarrollado la Secretaría de Pesca y que nos sirve de modelo para el resto de los barcos, que también son de distinta nacionalidad. Nosotros en nuestro grupo tenemos armadores que tienen barcos de Guatemala, de Ecuador, de Seychelles, de distintas inversiones que se han ido haciendo en los distintos lugares. Después tenemos las mejores condiciones sanitarias. Lógicamente, el producto tiene que estar tratado en unas condiciones que sean que cumplan con la legislación, principalmente la comunitaria, que siempre es la más exigente, y eso también lo reconoce la norma. Y por último, y también es otra, esto es una gran novedad, las mejores condiciones de trabajo a bordo, que son la Organización Internacional del Trabajo con el convenio 188. Eso es algo que nadie en el mundo en estos momentos certifica, salvo nosotros. Y no es por ponernos flores, pero es que es así, es cierto. Es parte fundamental de la idiosincrasia de los armadores atuneros el tratar bien a su gente. Y de hecho, es el éxito, es el secreto del éxito de que los atuneros españoles sean los mejores del mundo, es precisamente porque las tripulaciones son parte de la familia y son parte integrante del barco, y la tripulación es un equipo. Y como tal, además, tiene unas condiciones laborales envidiables para el resto del mundo. Estamos hablando de que los marineros tienen, o los patrones, jefes de máquina, tienen 4 meses de trabajo y 4 meses de vacaciones pagadas. Y entonces, eso lo comparas con cualquier otra flota pesquera del mundo en el que
puedan estar a lo mejor hasta 2 años sin salir de un barco, si es que tienen suerte, pues sinceramente es algo que nosotros queríamos poner en valor, y estos cinco pilares conforman esta norma que ahora mismo estamos, estos son los detalles del convenio 188, pues lógicamente lo que es el contrato, el reconocimiento médico, las condiciones a bordo, tenemos camarotes individuales, las condiciones de los barcos atuneros pues son extraordinarias y son un referente en la flota pesquera internacional. Además, por último, ya estamos haciendo con AENOR el reglamento de cadena de custodia, de manera que ahora los conserveros, si se certifican con AENOR, van a poder poner al final este logo en sus latas, y vamos a esperar que para este verano empezamos a tener las primeras latas con el logo AENOR Comfort Atún de Pesca Responsable, que es la primera certificación que tenemos en este sentido, que aparte de hablar de la sostenibilidad de las especies, estamos hablando de la sostenibilidad social, porque lo importante es que la gente también pesque en condiciones decentes y de trabajo decente. Y por último, un repaso rápido sobre el proyecto de mejora de pesquería, que es básicamente es tomar tres principios fundamentales, que es la sostenibilidad de la pesquería de la especie, reducir los impactos ambientales y tener una gestión eficaz. Y esos tres elementos se miden, se evalúan con respecto a lo que estamos desarrollando, y nosotros lo hemos traducido en una transformación de nuestro sistema de pesca. Antes teníamos sistemas de pesca que son unos concentradores, dispositivos de concentración de peces, que el atún pues se concentra justo debajo de esas parrillas, ¿no? Y nos sirven de referencia para ir a pescar repetidamente en estos objetos. Y antes usábamos redes antiguas o redes viejas, donde se nos enmallaban tortugas, tiburones, en fin, era un poco presentable. Y después de empezar a aplicar las buenas prácticas en el año 2012, ya hemos pasado a hacer lo que llamamos objetos no enmallantes, que evitan todo este tipo de cuestiones que son muy sensibles y que a lo mejor en volumen total no es mucho significativamente comparado con otros artes de pesca que pescan muchos más tiburones, tortugas, etcétera. Pero nosotros, solamente el hecho de una foto, pues ya saben ustedes que en este mundo de hoy, que las impresiones son lo que mandan, ¿no? Y los twitters y las redes sociales te pueden arruinar, con una foto como la que tenemos a la izquierda, te pueden arruinar la reputación de una flota. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es evitar a toda costa ese impacto con este tipo de objetos pues hechos ahora. Estamos dando el paso siguiente, que es el que sean biodegradables, por si se pierden, pues que no supongan ninguna basura en el mar, y es algo que estamos desarrollando de manera conjunta con toda la flota europea. Después también, este es un proyecto que hemos desarrollado en las Islas Seychelles, es un proyecto que lo hemos llamado Fat Watch, que es para intentar prevenir que esos objetos que derivan en el mar pues lleguen a un arrecife de coral. Entonces, nosotros le damos la información de nuestros objetos a los señores que están vigilando la isla, que ellos nos han dicho, este atolón es muy importante para nosotros, tienen sus lanchitas y llegan antes de que el objeto llegue a la zona de embarranque, pues lo detectan, lo evitan o lo recogen, y después nosotros se lo recogemos. Es un proyecto que ha tenido mucho éxito, lo hemos hecho con una ONG local. Hay que buscar, como siempre he dicho al principio, nosotros estamos buscando las alianzas para mantener un sistema de pesca lo más responsable y sostenible posible, porque es nuestro futuro. Después estamos haciendo mejoras en cuanto a la detección pesquera, intentar que con las boyas que van en estos objetos, pues podamos detectar qué especies están debajo, cuánto hay debajo, y poder ser más selectivos a la hora de pescar. Si estamos regulando una especie que tiene un límite de captura, pues si hay mucha de esa especie, la evitamos y nos vamos a otros objetos. Este tipo de cuestiones. Y después hacemos la regulación del número de objetos en las organizaciones regionales que antes apuntaba Carlos. Las organizaciones regionales de pesca son grupos de países que se ponen de acuerdo bajo el auspicio de UNCLOS, del derecho del mar, que organizan comisiones que son las que legislan.
y son las que regulan las pesquerías en los distintos océanos. En el caso del atún tropical, hablamos de la Comisión del Índico, del Atlántico, que tiene sede aquí en Madrid, precisamente, en la calle Corazón de María, la Comisión Interamericana de Atún Tropical y la Comisión del Pacífico Occidental, que está en la parte. Y nuestros métodos de mitigación de especies, pues son cosas como estas, ¿no? Pues liberar los tiburones que llegan, las tortugas, las rayas, desarrollando ciertos métodos que son los propios pescadores los que nos han dado la fórmula. No hemos sido nosotros que hemos dicho, oye, hay que hacer. No, hemos hecho un montón de talleres con los pescadores que nos han ido diciendo las claves de cuáles son las soluciones. Después, a nivel institucional, hemos hecho nuestros compromisos en la Unión Europea, a nivel internacional, hemos estado desarrollando las dos cuestiones que hablan de sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social, y lo que queremos es precisamente unificarlas en este AENOR Confort que tiene las dos, porque lo que nos preocupa ahora es cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Acabamos de formar parte de la asociación, que engloba a todas las compañías que trabajan para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, y nosotros pues nos centramos en el objetivo de trabajo decente y en el trabajo del objetivo 14, que es el de la vida bajo el mar. Y nosotros nos preocupamos, como dicen en inglés, de las tres P's: de la gente, del planeta y del beneficio económico. Si no, nosotros no somos una ONG. Nosotros no hay que avergonzarse de hablar de beneficio económico. Nosotros estamos pescando atún porque tenemos un beneficio que, lógicamente, repercute en el bienestar de todas las familias que trabajan con nosotros y del alimento que aportamos al planeta, porque esos 5 millones de toneladas de atún tropical que se pescan, pues todos los disponemos gracias a que estamos pescándolo para nuestra población. Y nada más. Gracias. Bien, bueno, pues ahora interviene Daniel Pérez Palau. Evolución de la tecnología en la reparación de buques. Tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias al Instituto. Muchas gracias, presidente del comité. Muchas gracias a todos también por estar aquí, por el interés demostrado por esta materia. Vamos. Bueno, me corresponde el honor de cerrar la jornada, con lo cual intentaré ser breve. No prometo nada. Bueno, realmente lo que quiero explicar hoy aquí realmente no es nada que sea estrictamente novedoso en un foro como este, que se compone de ingenieros, de personas que comprenden la importancia del mantenimiento a nivel industrial, mucho menos en un país que es referente mundial en reparación naval y en construcción naval. Pero, como bien decía Carlos Sánchez al principio de la jornada, en su presentación, las compañías pesqueras, las compañías armadoras, en España siempre han mantenido, históricamente han mantenido una actitud muy tradicional a la hora de afrontar su operativa y también afrontar sus proyectos de mantenimiento. Realmente yo, cuando desembarqué en esta compañía hace ya unos 13 años, me encontré en una compañía que ya era profesional, pero debo decir que de las pocas que he conocido que tuvieran ya ingenieros navales incorporados en la plantilla. Ello nos ha hecho a lo mejor evolucionar de manera distinta, sin ánimo de querer aquí parecer mejor o peor que nadie, pero evolucionando con un pensamiento más de ingeniería del mantenimiento. Entonces, sin más, os comento un poco cómo quiero organizar un poco la exposición. Quería hablaros de evolución del mantenimiento y, evolución de las reparaciones navales. Entonces, he pensado enfocarlo en el pasado, en el presente y en el futuro de la reparación naval, pensando siempre en aplicación a una flota pesquera. Primero, antes de todo, una pequeña introducción sobre cuáles son los aspectos comunes en las varadas, esas varadas que constituyen los grandes proyectos de reparación naval que afronta cualquier compañía armadora, sea pesquera o sea mercante, ¿no?
Primero de todo, pues como condición de contorno, hablar de los criterios de decisión, que como os comentaba, son comunes realmente a cualquier proyecto de mantenimiento o cualquier proyecto industrial. Y yo creo que esto no es nuevo para nadie, pero sí es bueno explicarlo como condiciones de contorno para lo que viene después. Realmente los tres factores por los que regimos nuestra actividad son la calidad, el coste y el plazo. Casi incluso por ese orden a más. Esto introduce la típica paradoja de las tres B's, ¿no? Lo bueno, lo bonito y lo barato. Si algo es bueno y bonito no suele ser barato, si algo es barato y bonito no suele ser bueno y así, ¿no? Realmente esto en la realidad también es así. Como comentaba al principio, es casi propio de cualquier industria o de cualquier mantenimiento industrial. La clave consiste en intentar optimizar o equilibrar la balanza para conseguir equilibrar esos tres factores entre sí. En lo que se refiere a calidad, nuestro objetivo siempre es que cuando hagamos un proyecto de mantenimiento, un proyecto de una varada de un buque de nuestra flota, es minimizar que tras esa varada exista riesgo de incidencias técnicas. Para ello, pues bueno, hemos implantado poco a poco diferentes protocolos, diferentes intensificaciones del seguimiento técnico de obra, primero, tanto interno como externo, interno con nuestra inspección técnica, externo pues con la sociedad de clasificación o la bandera, que también incorpora inspectores a las reparaciones, y después, como comentaba, implementando diferentes protocolos pues en las pruebas de mar de los buques cuando terminan las reparaciones, realizando checklists de los equipos críticos, entendiendo como crítico todo aquello que afecta tanto a la operatividad como a la seguridad del buque, su tripulación y su carga, así como el medio ambiente. Y por último, aunque aquí no se ve, se ha movido un poco, auditorías técnicas posvarada, que es, bueno, pues es similar a lo anterior, es reforzar el hecho de que tras una varada estemos convencidos de que todo lo que se quería reparar ha quedado bien reparado. Eso con respecto a calidad. Con respecto al coste, el mantenimiento es uno de los tres pilares que más afectan a la cuenta de resultados, me atrevería a decir, que de cualquier compañía armadora. En el caso de una empresa pesquera, no por ello menos es distinto. Un buque pesquero, en el caso particular de un buque atunero, integra diferentes sistemas muy complejos, incluso mucho más complejos que en otro tipo de buques mercantes, porque integra una planta frigorífica muy compleja, una planta hidráulica también extremadamente compleja y una planta generadora más que compleja, numerosa. Un buque atunero convencional a día de hoy pues incorpora entre 4 o 5 motores auxiliares más un motor propulsor, lo cual hace que el elemento de equipos a bordo sea ostensiblemente superior a lo que podríamos encontrar en un buque de arqueo equivalente. Es por ello que, siendo uno de los tres pilares que impactan en la cuenta de resultados, nos importe de un modo muy importante vigilar que efectivamente contenemos el gasto en la mayor medida de lo posible. Con respecto a la evolución de coste histórico en lo que es el ciclo de vida de un buque a lo largo de su periodo de operatividad, que podemos estimar entre 30 y 40 años, como veis aquí, las curvas de evolución de gasto en mantenimiento, tanto en varadas especiales como en varadas intermedias. Primero, un inciso, una varada especial es una varada de renovación de clase que ocurre más o menos cada 5 años, una varada intermedia, como su propio nombre indica, es una que ocurre entre el segundo y el tercer año, a petición tanto de los periodos de mantenimiento recomendados por los fabricantes como de las sociedades de clasificación. Como veis, esta curva, que está basada además en datos reales de buques de nuestra compañía, lo que describe son curvas que son exponenciales. Tanto es el caso que, bueno, pues llega un momento en la vida del buque, cuando el buque puede llegar a alcanzar los 40 años, que hay que tomar una decisión crítica de si optamos por mantener la operatividad de ese buque. En ese momento deberíamos hacer una mayor inversión, hacer un programa de extensión de vida que pueda revertir esa curva a unos niveles más bajos en el siguiente proyecto de reparación, que es lo que se aprecia en esta zona de aquí. Si no hiciéramos eso, probablemente el deterioro de los elementos del buque, principalmente sometidos a fatiga y a corrosión, tengamos en cuenta que un buque pesquero tiene muchísimas zonas expuestas al ambiente salino, el parque de pesca, cubas con salmuera, que es un agente muy corrosivo por la excesiva salinidad. Si no hiciéramos estos programas de extensión de vida,
probablemente el buque podría seguir existiendo, pero la curva sería, la curva de mantenimiento sería asintótica vertical hacia el infinito. Es decir, el buque podría arruinar al armador. Entonces, es cuando el armador debe afrontar la disyuntiva de si continuar con la operatividad del buque o proceder a su desguace. En cuanto al plazo, bueno, realmente lo que nos importa en este caso es maximizar la operatividad del buque. Es decir, cuanto menos tiempo esté el buque en varadero, cuanto menos tiempo esté el buque sometido a un proyecto de reparación, más tiempo estará operando. En el caso de nuestros proyectos, lo que nosotros hemos avanzado, que prácticamente ha sido casi, bueno, pues una transgresión en lo que se solía hacer en proyectos de reparación naval pesquera, pues ha sido, y lo comentaré también más adelante, pues pensar como ingenieros de proyectos, ¿no? De determinar la ruta crítica, trabajando sobre cronogramas, establecer buffers de proyecto y, por ejemplo, una cosa muy importante que se ve en este gráfico animado, que es la asignación de recursos. Muchas veces pensamos que con más dinero podemos incorporar a más gente. El problema es que siempre no siempre hay la gente que queremos para trabajar. Por ejemplo, trabajando en núcleos de construcción y reparación naval como el puerto de Vigo, en los que hay una elevada concentración de astilleros, muchas veces es difícil encontrar mano de obra disponible para atender una obra como, por ejemplo, pues una varada especial de un buque atunero. Puede en su momento de mayor actividad, que podría ser pues un pico de esta gráfica, puede suponer casi 200 personas trabajando a bordo del buque. Y estamos hablando de una, entre comillas, simple reparación. Entonces, son todos factores a tener en cuenta que exigen una gran coordinación, un gran conocimiento del proyecto, conocimiento de la industria naval auxiliar. Y todo eso nos lleva a trabajar con un modelo de gestión orientado a proyectos. Esto, pues, que como comentaba al principio, es lo normal en cualquier trabajo de mantenimiento industrial, en cualquier sector de ingeniería hoy día, pues en la pesca, cuando alguien le hablabas de un project manager, te miraban sospechando, ¿no? ¿Quién será este tío? Pues un project manager es fundamental. Nosotros realmente, incluso estamos a día de hoy intentando implantar la certificación PMP dentro de nuestra compañía, pues para que los project manager tengan, bueno, o el project manager, que es un poco la persona que junto con el inspector técnico asignado al buque coordina toda la obra, pues que tenga una clara orientación a proyectos. Y bueno, aquí se especifica pues un plan de acción básico en la preparación de un proyecto de estas características, ¿no? Primero, pues, una planificación desarrollando una especificación técnica, que suele ser pues un archivo que contiene pues todos los trabajos de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, a desarrollar en el buque, que puede superar casi los 1000 ítems de trabajos o revisiones. Los planos y esquemas necesarios para facilitar astilleros e industrias auxiliares. Fundamental, una reunión de lanzamiento de proyecto para coordinarse entre armador, astillero y también la industria auxiliar local. Durante el seguimiento, durante la obra, hacer un seguimiento en obra del coste y el plazo mediante pues, presupuestos y cronogramas actualizados. Y finalmente, pues una actividad de reporte para elaborar todos los informes y recopilar todas las mediciones necesarias que puedan ser necesarias en el futuro. Como comentaba, no creo que sea nada nuevo bajo el sol, pero en la pesca no es todavía tan habitual. ¿Qué utilizamos también, aprovechándonos de las nuevas tecnologías? Pues las herramientas colaborativas, cada vez es más habitual en consultorías de ingeniería y en empresas de proyectos, trabajar con aplicaciones como Trello, Microsoft Planner, que permiten una mejor coordinación entre los departamentos internos de una compañía para compartir información, para compartir los schedules de trabajo. Parece una tontería, pero esto es una aplicación que ahora todos tenemos en el móvil, que tenemos en el ordenador. Esto ha reducido en gran medida llamadas telefónicas, correos electrónicos innecesarios. En un solo tablero, que es como se denomina un poco esta interfaz, podemos tener toda la información de una operación de mantenimiento o incluso de una operación en puerto, porque también un aspecto transgresor ha sido considerar una escala en puerto para descargar, considerarlo como un mini proyecto en el que intervienen diferentes áreas, con lo cual al final pues, nos deja ser un proyecto multidisciplinar, siempre interno, pero que exige una gran coordinación. Una operación en puerto habitual son 5 días de trabajo desenfrenado entre un equipo a flote, muchas veces con 12 horas de diferencia horaria, y un equipo en oficina pues que coordina todo lo necesario para que ese buque emprenda una nueva marea de pesca. Y ahora ya, después de esta
un poco más extensa de lo normal, introducción, paso a hablaros ya de lo que era el objetivo un poco de esta exposición, de esta presentación, que es un poco narraros, bueno, de un modo somero, cuál ha sido la evolución del mantenimiento o la evolución de la reparación naval. Lo refiero en tres grandes etapas, como se veía en el INCE, hilando el pasado con el mantenimiento correctivo, el presente con el mantenimiento preventivo y el futuro con el mantenimiento predictivo. En el pasado, mantenimiento correctivo, bueno, aquí no hay mucho más que definir. El mantenimiento correctivo es tan simple como que lo que se rompe se repara, sin más que eso. Pero se puede atenuar. Para ello, bueno, cada vez las tecnologías disponibles en el sector, en la industria, lo que ofrece el mercado, permite amortiguar el impacto del mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo, además, no es otra cosa que reparaciones innecesarias, muchas veces, y sobre todo reparaciones imprevistas, que causan un fuerte impacto en coste y en plazo al armador. Algunos ejemplos que ya están muy extendidos y por eso ya casi los nombro como el pasado. Por ejemplo, antifouling silicona. Los antifouling basados en siliconas o en fluoropolímeros han mejorado mucho la vida de los esquemas de pintura y de protección antifouling de la obra viva, hasta tal punto que muchas veces ya no es necesario repintar el casco en barradas intermedias, lo cual, como ahora veremos también, explicaré más adelante, puede incluso evitar una barrada intermedia. El metal spray o el metalizado de las estructuras, esto es muy habitual muchas veces en construcción naval, no tanto en reparación, consiste en dar un tratamiento de zinc a la estructura de acero que es expuesta a superficies, o sea, expuesta al ambiente salino en zonas húmedas, como por ejemplo parques de pesca, túneles de tuberías. Esto, por ejemplo, evita en gran medida la corrosión. La corrosión, bueno, pues como todos sabéis, en un barco es el principal enemigo. Evitar la corrosión evita en gran medida o reduce el gasto que durante la vida del buque, durante su ciclo de vida, asumirá el armador en concepto de mantenimiento correctivo. Pasamos ya al mantenimiento preventivo. Digamos que esto se puede considerar el presente a grandes rasgos. El mantenimiento preventivo realmente al final no son otra cosa que los periodos de mantenimiento que nos obligan generalmente los fabricantes de los equipos condicionados a horas de funcionamiento y que nos permiten, bueno, pues asegurar que durante el siguiente periodo de operación de ese equipo no tendremos averías. Para ello hay un concepto interesante que es el TBO. El TBO, bueno, cada vez en la industria naval se habla más de él, quizás se conoce más este término en la industria aeronáutica, es el time between overhaul, son los intervalos de mantenimiento entre grandes intervenciones. La clave para reducir el mantenimiento preventivo es intentar localizar equipos con mayores TBO, con mayores intervalos de tiempo entre mantenimiento. Ello tiene dos ventajas importantes. Primero, tiene un incremento de fiabilidad en el equipo. Si yo sé que este equipo no tengo que tocarle más tiempo, me da más fiabilidad. Y segundo, pues tengo una contención de coste. Como ejemplo, pues ya hay motores, como el que representa la imagen, que es de un fabricante alemán que no quiero, del que igual no quiero hacer publicidad, pero que, por ejemplo, pues ha aumentado su TBO de 15.000 a 30.000 horas. En el caso de nuestra flota, por ejemplo, 15.000 horas pueden equivaler a 2 años y medio de funcionamiento, 30.000 horas a 5 años. Eso querría decir que cada 2 años y medio que yo tengo que levantar culatas y trenes culatas y ver los trenes alternativos de este motor, ya no tendría que hacerlo y podría esperar hasta las 30.000 horas en la que ya realizaría un reconocimiento completo levantando todos los trenes alternativos y llegando al cigüeñal. Pero me ahorraría una parada, una inmovilización programada de en torno a 15 días y me ahorraría un coste de en torno a 50-60.000 euros, lo cual pues no es nada desdeñable. Otro aspecto que mejora el mantenimiento preventivo, naturalmente las notaciones de clase también han evolucionado. Nuestra flota, como decía antes Julio Morón, no todos los barcos atuneros son iguales. La flota atunera española se caracteriza por estar prácticamente la totalidad de ella certificada con, vamos, toda ella con Bureau Veritas. Hay varias sociedades de clasificación que conforman Ajax, pero la más popular, digamos, entre el sector atunero es Bureau Veritas. Pero si nos vamos a flotas asiáticas, Taiwán, Corea, bueno, realmente allí no clasifican nunca los buques. La clasificación o la certificación de los buques no es otra cosa que un sinónimo de calidad. Entonces, debe entenderse esto
porque es importante cuando estamos hablando de un buque atunero español, cuando hacemos esto es por calidad. Las notaciones de clase, bueno, aquí veis las más habituales en un buque atunero. Hay más y hay atuneros que incorporan alguna notación más. Aquí destacan dos de ellas que están remarcadas, In Water Survey y Monshaft. ¿Qué significan estas dos notaciones? Son notaciones, como veis, adicionales, no son las clásicas con cruz de malta como casco, máquinas, planta frigorífica, que aparecen también detalladas. In Water Survey lo que permite exactamente es lo que hablábamos antes al referirnos a la pintura, al antifouling silicona. Lo que nos permite es que la varada intermedia pueda ser sustituida por una inspección submarina. Esto comporta grandísimas ventajas al armador, en el sentido de que se puede incluso hacer la inspección de válvulas de fondo, se puede hacer mediciones de caída de eje, mediciones de holgura de timón, se puede hacer de manera submarina, habilitando ciertas facilidades también a los submarinistas que van a realizar esa labor, recuperando una gran operatividad para el buque. Monshaft, esa nota de clase, esa cota de clase, lo que te permite es no sacar el eje de cola en ningún momento de la operación del buque, siempre y cuando la monitorización que se le exige al buque, al eje de cola, pues esté siempre dentro de los parámetros que le exige Bureau Veritas. Nosotros actualmente, según el buque y según el tipo de instalación, tendríamos que sacar eje de cola cada 5 o cada 10 años. Una extracción de eje de cola con las mediciones que corresponden, pues de partículas magnéticas o ponerlo entre tornos para evaluar flexiones, puede suponer entre 10 o 20 mil euros en función del astillero en el que se haga, con lo cual, bueno, pues eso también comporta unas ventajas importantes para el armador. Y como digo, esto simplemente es mantenimiento preventivo, esto es una optimización del mantenimiento preventivo. A partir de aquí ya nos vamos al futuro, al mantenimiento predictivo. Muchos dirán que el mantenimiento predictivo ya está aquí y que ya está aquí desde hace tiempo. Pero, como decía al principio, hablamos de buques pesqueros en los que la sensorización necesaria en los equipos, de la que hablaré a continuación, necesaria para implementar una política de mantenimiento predictivo, pues digamos que a día de hoy todavía es escasa. Con lo cual, aunque es un futuro muy cercano o casi inminente, para la pesca todavía no es un presente. Como decía, lo principal es la sensorización y la monitorización de los equipos. ¿En qué consiste el mantenimiento predictivo? Pues como su propio nombre indica, y perdón por la redundancia, en predecir una avería antes de que ocurra. Ya no es en prevenirla, sino en tener información en tiempo real de los equipos que nos permitan ver, adivinar, advertir una pequeña desviación en un parámetro, en una temperatura, en una presión, que pueda ser síntoma temprano de una avería, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario? Pues, como decía, sensorizar los equipos, monitorizarlos en remoto. Los sistemas SCADA son muy conocidos entre todos nosotros y no es más que eso. Pero, como decía, pues esto todavía no es tan común. ¿Qué es todavía quizás menos común en nuestro sector? El BI, el Business Intelligence. Eso también es una tendencia a día de hoy, que es trabajar pues orientado a KPIs, a indicadores en tiempo real, sintetizar datos complejos. Todo esto lo que al final nos permite es mucha agilidad en la toma de decisiones, que nos permita, pues como insistía al principio, predecir y evitar una avería. ¿Cuál es nuestra visión de futuro? ¿Cuál puede ser la visión de futuro ya para terminar? Cada vez está cogiendo más fuerza la teleasistencia. La teleasistencia parece un poco ciencia ficción, pero bueno, ya hay astilleros españoles que están trabajando en ello. De hecho, bueno, Navantia ya está trabajando en el astillero 4.0, que no es nada más nada menos que esto. La industria 4.0, el Internet de las cosas, lo que fomenta es poder desarrollar herramientas como la teleasistencia, que permite hacer un mantenimiento remoto desde tierra, que no haya que estar físicamente a bordo del buque, que no haya que parar o desviar un buque a puerto, y por tanto eso optimiza costes y optimiza plazos. ¿Cuál puede ser un escenario o cómo podemos imaginar la teleasistencia? Por ejemplo, de este modo, con la realidad aumentada.
Cada vez existen más dispositivos, no muchos, pero ya en el mercado empieza a haber dispositivos que son compatibles con la realidad aumentada y que permiten a un usuario, como se explicaba en la diapositiva anterior, no necesariamente experto, estar asesorado en remoto por otro experto que permita solucionar una avería de un equipo complejo. Esto, efectivamente, todavía estamos lejos de conseguirlo, de implantarlo realmente en una flota, pero tampoco podemos decir que sea ciencia ficción. Lo que sí puede ser ciencia ficción es los sistemas autónomos, en los que las averías puedan resolucionarse, como en este vídeo que vamos a ver a continuación, que igual es conocido por algunos de vosotros. Es un vídeo que realizó Rolls-Royce hace un par de años. Shows a real-time overview of worldwide shipping traffic. A full situation overview is presented to operators who are monitoring vessels via remote link from their onshore workstations. Dynamic positioning reports DGPS 1. Lost connection for vessel RR9835. Suggested course of action. Diagnostics. Commands. Proceed. GPS, geopositioning and celestial navigation status. Nominal. INS status. Transmission stopped. Suggested failure mode, physical. Commands? Stand by. I'll have a closer look. Drones 01 through 08, ready for inspection flight. Commands? Launch drones 1 and 2, flight plan, standard inspection routine. Camera control, manual with eye track. Deployment placement for selected antenna. Schedule post-mortem inspection and change of antenna at next port of stop. Add checkpoint for operator at selected time. Verify navigation data integrity. The vessel is ready for handover to local operator at West Coast ETS. Transferring administrative documents. Suggested course of action, break and refreshment. Okay. Leave the documents open when they're ready. Confirmed. The OX local wall presents a place where vessels of traffic in the local zone are tracked and controlled, and their port operations are scheduled, controlled, and managed. Vessel RR9835. Pending transfer to local BTS. Administrative documents ready for review and approval. Okay, bring in our tablets. List the summary of attack events for any vessel on wall. Vessel RR9876 reports repeated eco-efficiency fluctuation above preset threshold. HF first global workstation 6. In OX, situation handling is made efficient with sharing of information and flexible use of data. System specialists are available on demand for problem analysis and assistance. Welcome. Show me a summary of propulsion motor operation for the past 3 hours.
Vessel tagged with situation handling for all operators. Right, bring vessel this to collaboration table one. The OX collaboration table is a tool dedicated to teamwork and in-depth situation analyses and reviews, allowing ad hoc problem solving on a shared and flexible presentation platform. We are looking at a vessel with possible propulsion motor failure. We need to decide whether she can sail the port with both motors or if she needs to shut down the other shaft line. Judging by the motor sounding, I'm suspecting a failed feedback sensor. We can bypass it by changing to model-based open-loop feedback. I'm positive she can then sail the port with both shaft lines operational. But I wanted to hear your opinions. With unprecedented flexibility of use, operational efficiency, and resilience against the unexpected, Rolls-Royce OX concept brings you the next generation in marine operations. Bueno, nuestra oficina todavía no es así, pero todo llegará. Bueno, y con esto todo lo que os quería contar, pero muy relacionado con este vídeo, siempre me gusta terminar mis presentaciones con una pequeña cita, como esta que dijo Arthur C. Clarke, ese gurú de la ciencia ficción: cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia, y prácticamente magia es lo que acabamos de ver, pero la tecnología realmente casi existe ya. Muy bien, pues ahora se abre el turno de las preguntas. Así que, por favor, yo ruego que digáis el nombre. Yo soy muy breve. Una pregunta para Julio. Ha dicho que España ocupa en Europa el tercer puesto como país pesquero. ¿Cuáles son los dos anteriores? Bueno, yo soy Carlos, es lo mismo. Islandia y Noruega. Bueno, Noruega. ¿Islandia? Noruega e Islandia. Noruega, ah, ok. Noruega e Islandia. Noruega es una gran potencia pesquera y tenéis que tener en cuenta que hay mucho, mucho, mucho salmón en el mundo. Comemos mucho salmón. Y Islandia es un gran mar. Islandia, tener en cuenta que la mayoría del bacalao que comemos en España proviene de Islandia o de Rusia. Y gran parte del surimi que se consume, por ejemplo, que es un gran producto que se consume, se hace un pescado, se llama Pacific Whiting o Colin de Alaska, por ejemplo, que se pesca en esos mares. Son aguas frías, es un bacalao grande que se pesca ahí, sí. Muchas gracias. Y ahora para don Daniel. He visto tres abreviaturas ahí que yo no he sido capaz de saber y que no sé. FIP y FAD. Sí, no, da igual, sí, no. A ver, FAD, sí, perdón, ha sido, la traducción de FAD es Fish Aggregating Device, que es objeto, Fish Aggregating Device, que es objeto de concentración de peces. ¿Fisheries? Fish Aggregating Device. Ah, Aggregating Device, sí, okay. Es que objeto de concentración de peces. Responde a la definición ya, como saben, ya los acrónimos anglosajones se imponen en todo y ya lo llamamos a los objetos, esto lo llamamos FATS, ¿no? ¿Y FIP? FIP, FIP, Fisheries Improvement Project. ¿Fisheries Improvement? Project, el proyecto de mejora de pesquería. Ok, gracias. Y yo ruego que digáis vuestro nombre al principio, por favor. Sí, mi nombre es Miguel Ángel Palencia. Bueno, primero felicitar a los oradores, que han estado muy interesantes. Y yo lo único, a Daniel le quería preguntar que cuando ha hablado del TBO célebre, el TBO está muy relacionado con el sistema de combustible que se utilice.
No es lo mismo el pesado, el gasoil, que, y hoy día con el gas natural no digamos. A medida que el combustible va siendo mejor para el consumo del motor y para el medio ambiente, los TBOs van siendo mayores. Por eso es importante relacionar los TBOs con el tipo de combustible que se utilice a bordo. Nada, muchas gracias y enhorabuena. Gracias por la pregunta, Miguel Ángel. Efectivamente, lo que puntualizas es cierto y quizás omití puntualizar que en el caso de nuestra flota atunera, bueno, nuestra flota y todas las flotas atuneras que conozco, con excepción de algún buque concreto que es una excepción a la norma, funcionan con MDO como combustible, con Marine Diesel Oil. El fuel pesado hoy por hoy no es una alternativa suficientemente validada en buques pesqueros por la complejidad en la maniobra, aunque ya existen motores que cada vez facilitan más, pero también es verdad que la especialización de las tripulaciones de máquinas a veces no es la suficiente tampoco para trabajar con esos combustibles pesados, y al tiempo que la alternativa por el lado contrario, el gas natural, si bien es una alternativa prometedora para el futuro, el desarrollo de infraestructura necesaria en los puertos tropicales en los que operan nuestras flotas, por ejemplo en la zona del Golfo de Guinea, pues hoy por hoy hacen pensar que la implantación de gas natural licuado como combustible para buques atuneros de momento queda muy lejana en el tiempo todavía. No sé si con eso también puntualizo un poco la precisión. No, totalmente de acuerdo. Y de hecho, bueno, nosotros encantados porque tendríamos muchas menos restricciones que las que tenemos ahora mismo cada vez que afrontamos, por ejemplo, una remotorización que tenemos que cumplir IMO Tier 2 y no hablemos si cada vez se pueden aumentar las emisiones, las áreas de control de emisiones, que incluso podrían a lo mejor plantear que para navegar a transitar por puertos españoles hubiera que tener Tier 3. Naturalmente, nos encantaría trabajar con gas natural. Pero el problema es que en este caso nosotros como armadores dependemos de las infraestructuras gasistas, que si bien están empezando su desarrollo en los países más industrializados, pues en España, por ejemplo, de la mano de Nagas o de asociaciones como Gasnam, los países en los que trabajamos nosotros, en la zona de tropical de todos los continentes, del continente americano, continente africano, la zona del Índico, todavía es un desarrollo que está muy, 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 muy precario. Yo quería un poco complementar la respuesta de Dani. La realidad es que Dani está hablando del sector del atún, que es atún tropical con determinados puertos, donde está concentrado en cuatro o cinco puertos principales en el mundo, donde efectivamente las infraestructuras no son las adecuadas para esos nuevos combustibles, pero es que la realidad del resto de la pesca es la misma. Si vosotros pensáis, por ejemplo, en merluza, la mayoría de la merluza se está pescando en Namibia, en Sudáfrica, en Mozambique, etcétera, en Argentina, en Chile. Quiero decir, y normalmente en zonas muy remotas, la Patagonia, etcétera. Y la verdad es que el conseguir determinados combustibles es muy, muy complicado. No solo eso, sino conseguir cumplir las regulaciones que tiene la Unión Europea de cara a emisiones de SOx es prácticamente imposible, ¿eh? No hablamos ya de gas licuado ni de otro tipo de combustibles. Ya simplemente cumplir nuestra legislación europea de combustibles es imposible, ¿eh? Hoy por hoy, ¿eh? No sé, dentro de unos años. Eso por un lado. Luego quería hacer un comentario respecto al tema de gafas de visión artificial. La verdad es que yo hace 2 o 3 años me presentaron el sistema este, me pareció muy bonito, vi un vídeo como el de Dani también pensando que era algo del futuro de la guerra de las galaxias o de dentro de 20 años y hace casualmente, eran unas gafas, te las ponías, veías lo que estaba en la máquina, el operador desde su sitio en Finlandia o donde sea estaba desmontando y te decía, mira, ¿ves dónde te marca? Te marcaba la máquina y te decía, ahí darle con la llave inglesa y saca la pieza, quita el tornillo, pon el bulón, pon no sé qué, te lo iba diciendo y un tipo, en teoría, sin ninguna práctica, podría hacerlo. Una persona como yo que no maneja máquina, lo podría hacer perfectamente. Y yo me quedé con esa compra, pero pensé que eso era mucho más de película de Hollywood que de la vida real. Y el otro día estaba en una conferencia donde el director de operaciones de MAU nos estaba enseñando lo que estaban haciendo en sus líneas de producción y tenían este tipo de asistencia para determinados mecánicos de línea de producción. O sea, la MAU, que es cerveza, que no tiene nada que ver con los barcos, lo está utilizando ya en determinados mantenimientos. O sea, no es tanto ciencia ficción. Y luego, respecto a la otra parte de por qué los barcos no están tan avanzados,
hay un tema clave aquí que es las comunicaciones, ¿vale? En la mayoría de las comunicaciones de los barcos que hacen cruceros, etcétera, las comunicaciones son fáciles porque son normalmente son cercanas a las zonas de población, hay satélites, pueden coger ancho de banda suficiente, tienen cercanía incluso a wifis locales, etcétera. Entonces es fácil tener comunicaciones online o diarias. En el caso, por ejemplo, de la flota autunera, que pesca a 20 días de una zona, digamos, conocida o un puerto cercano, es bastante difícil tener esos anchos de banda, tener esas comunicaciones, que no sea lo que es un satélite que te dé un ancho de banda para mandar datos. Pero en otro tipo de industrias, en la industria de la alimentación, hoy en día ya la mayoría de las empresas de alimentación tenemos nuestras líneas de producción conectadas a un sistema informático. Ese sistema informático está en nuestros móviles y podemos parar, encender, arrancar y controlar las líneas de producción perfectamente, que es exactamente lo mismo, con la única limitación, evidentemente, de la complicación del mar, del ambiente marino, etcétera, y de las comunicaciones. Bueno, yo también tengo alguna pregunta. La primera se refiere a, yo he leído ayer o anteayer en algún papel de la FAO, me parece, y la pregunta tiene que ver con que si eso está contabilizado o no, de que la pesca ilegal se valora, allí ponía entre 10.000 y 23.000 millones de dólares al año. Lo cual a mí, que no estoy en el asunto este, me parece una burrada. Pero una burrada que por lo visto puede ser el 20 o el 30% de la, o más, de la pesca en general, de todo el volumen pesquero. ¿Estos números están de alguna manera en las estadísticas reflejados o esto es como el dinero negro que se supone? Si considera... Bueno, la realidad es que los números es lo que se puede, lo que está marcado en las estadísticas que hemos puesto es lo que controla la FAO, que se puede controlar. Pero lamentablemente la pesca es algo que se hace en alta mar. Muchas veces hay determinadas flotas, lamentablemente asiáticas en muchos de los casos, que tienen barcos en alta mar, que están siempre en alta mar, que no tocan puerto, hacen transbordos en alta mar, donde el buque tanque que les lleva el combustible les entrega un saco de patatas y 50 kilos de arroz y esa gente sigue ahí durante años y años. Entonces hay mucha pesca ilegal a través de transbordos ilegales en alta mar que luego llega a puertos y que normalmente se queda en los países, estos países terceros. La Unión Europea, por ejemplo, tiene medidas muy restrictivas para que lo que es esta pesca ilegal y no controlada entre en Europa, pero a veces pasa, ¿eh? O sea que sí, sí pueden, no sé si son esas cifras, pero a tu respuesta puede ser, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Yo la otra, es que has dicho una cosa que me ha dejado un poco pegado. Hablando de Corea y de Formosa, vamos, de Taiwán y tal. Es que allí los buques sí se clasifican, te he entendido. Es correcto. Sí. Pero es que a mí, como un ingeniero europeo, tal, no sé qué, no me cabe. O sea, no, aquí un buque mercante, por narices, esté donde esté, tiene que estar clasificado. O por el Buró, o por el Norske, o por el American Buró, o por el Lloyd's, o por lo que sea, o evidentemente por la propia administración del país de bandera. Pero cuando tú te refieres a esos barcos que no están ni siquiera clasificados, ¿te estás refiriendo a esos que pescan ilegalmente? No, no, en absoluto. ¿O a barcos que pescan legalmente? Y son que barcos que pescan legalmente, pero que los países de abanderamiento no les requieren tampoco mayor rigor certificador y que ellos como armadores tampoco desean certificarse. Porque, bueno, no certificarse... Hablo de clasificación, ya, no de clasificarse, clasificación. Perdón, clasificarse. No les interesa clasificarse porque clasificarse implica cumplir normas constructivas del Ajax, implica cumplir con ciertos requerimientos técnicos que al final se trasladan en costes, tanto durante el periodo constructivo
como durante el periodo operativo, porque esos certificados de clase luego hay que renovarlos. De hecho, bueno, hace poco hemos hecho una expedición técnica por algunos astilleros asiáticos y de hecho lo hemos verificado, barcos que se construyen para armadores totalmente legales, que contribuyen a la pesquería del atún de manera totalmente legal en cuanto a la pesca. Otras cosas, a lo mejor las prácticas a lo mejor no son tan sostenibles como naturalmente las de los armadores españoles, y de ahí también tan responsables, de ahí también el afán que teníamos y que explicaba Julio en diferenciarnos con esa norma de atún de pesca responsable de esos otros armadores. Pero no es pesca ilegal, es pesca menos responsable, es pesca menos sostenible y es pesca de menos calidad, porque son buques de menor calidad. No cumplen con los escantillones necesarios, no tienen ciclos de vida tan elevados. Me gustaría... Es pesca gris, no negra, sí, ni blanca. Yo me gustaría intervenir, ¿no? Quiero decir, no tiene nada que ver lo de clasificar el buque con ilegal o ilegal, ¿vale? Entonces yo también tengo que ser franco que yo muchas veces me he planteado por qué tengo que clasificar un buque pesquero, ¿vale? Entonces yo me he encontrado, nosotros nos hemos encontrado que hay muchas flotas buenas, potencialmente económicas y fiables, que no clasifican los barcos. ¿Por qué? Porque tiene una legislación local, donde hay un instituto marítimo, donde hay una dirección general de la marina mercante local, suficientemente potente o no, que hace esa labor de la inspección de buques. Entonces el armador no ve qué le aporta la sociedad de clasificación. Entonces hay muchas flotas, muchas, yo os diría ahora mismo algún nombre, la flota mexicana, excepto los barcos mexicanos de armadores de origen español, no están clasificados. Ningún atunero, salvo que haya cambiado en el último año, ningún atunero, tú vas a ver los atuneros y ningún atunero está clasificado. Esa pesca no es ni legal, ni menos sostenible, ni nada de nada. Tiene que ver exclusivamente con que el armador no lo considera necesario, porque tiene una dirección general de la Marina Mercante Mexicana que le exige unas regulaciones y unos reglamentos. Ellos consideran que con eso es suficiente y luego tienen un seguro o no tienen un seguro que no lo necesitan. Quiero decir que no, aquí hay un tema, hay dos temas. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un doble efecto, digamos, desde el punto de vista ya de compañía española, ¿vale? El primer efecto es el seguro. La mayoría de nuestras compañías de seguros, de alguna manera, nos penalizan positivamente el que nuestros barcos estén clasificados. Porque tener en cuenta que no estamos hablando de cargueros, ni estamos hablando de gaseros, estamos hablando de buques pesqueros. Esa es la primera parte, o sea, la parte del seguro. El seguro nos, digamos que nos ayuda o nos hace las pólizas más baratas por tener clasificado los buques. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también la Dirección General de la Marina Mercante de alguna forma delega su obligación o sus responsabilidades de inspección marítima o de inspección del buque en la sociedad de clasificación. O de alguna forma nos liberaliza si tenemos el barco clasificado y nos exige menos porque ya sabe que nos lo ha exigido la sociedad de clasificación. O sea, yo creo que no hay que hablar en el tema de la sociedad de clasificación, no hay que hablar de pesca ilegal. No tiene nada que ver, son temas completamente distintos. Bueno, no, es una aclaración que agradezco, al menos. ¿Por qué los atuneros siguen construyendo con poja? Yo navegué en atuneros para los 80, 90... Y la popa no se utilizaba para nada, porque ya existían los radars de pájaros, que te detectaban dónde podía haber atún a 30, 40 millas, pero se sigue haciendo con la cofa. A la cofa no se suba nunca nadie. Me subí yo a hacer unas fotos, porque es unas fotos preciosas, pero nada más. Me la pido. Esa te la respondo yo porque me la sé. Sé la respuesta, sí. No, te confirmo que la cofa se sigue utilizando. Mira, actualmente las tripulaciones de nuestros buques atuneros incorporan de media unos 8 miradores cuya principal función a bordo, como su propio nombre indica, es la de mirar por unos prismáticos de gran aumento, 25% 50, cuya función consiste en llegar donde el radar de pájaros, bueno, que es el radar de banda S de toda la vida, pero que en el atún lo llamamos radar de pájaros, donde el radar no llega. ¿Qué buscamos con el radar de pájaros? Para los que no conozcan tanto la pesca del atún, bueno, pues como su propio nombre indica, encontrar pájaros, porque donde hay pájaros suele haber pescado de flote, atún de flote. Pescado no, que es pescado cuando está a bordo del barco.
cuando el atún de flote es muy difícil verlo y no siempre lleva pájaros asociados. Cuando estamos en distancias muy lejanas de la costa, lo que se ven son brisas, que es el término con el que se denominan esos pequeños borreguillos, esos pequeños salpicaduras de agua en la superficie del mar, que evidencian la presencia de cardúmenes de atún sin que tenga por qué haber bandas de pájaros asociadas a ellos. Para ello, hoy por hoy, pero es una pregunta muy buena porque también cada vez nosotros como armadores hay empresas que estamos trabajando en sistemas optrónicos, pero hasta hoy es fundamental la presencia de esos 8 miradores que se distribuyen por unos 4 o 5 puestos de observación con esos prismáticos que comentaba. Además, es un trabajo penoso, es muy difícil, muy agotador mantener la concentración, no suelen trabajar en turnos de más de una hora seguida, el ángulo de visión es muy pequeño, tienen que hacer barridos muy grandes y son capaces de detectar solo con un pequeño movimiento en el agua si lo que se ve es melvas y atún, incluso pueden dar consejos al patrón, es decir, los miradores son personas de la plena confianza del patrón, con lo cual hoy por hoy me atrevería a decir que su función, siendo muy artesanal y por tanto con un potencial de mejora tremendo gracias a la tecnología. Hoy hablábamos de tecnología en la reparación, pero si hablamos de tecnología en la operación del buque podríamos estar también dedicando otra jornada muy interesante. Hoy por hoy es una función todavía muy necesaria a bordo. Correcto, correcto, afirmativo, sí. Me atrevería a decir que en los tiempos actuales puede ser similar el ratio. Sí. Oye, ¿uso de drones? Sí. Yo también. Bien, el uso de drones. ¿Me dejas, sí, Dani, que te complemente un poco la respuesta? Sí, totalmente de acuerdo con Dani, tiene toda la razón. Pero además depende de la nacionalidad y de la maniobra que se haga en el arte. ¿Vale? Por ejemplo, los patrones portugueses hacen una maniobra y quieren hacer la maniobra desde la cofa. O sea, suben hasta arriba y desde ahí, en algún caso hemos tenido nosotros que nos podían ponerles aire acondicionado en la cofa, o sea, o calefacción, depende de lo que sea. Quiero decir que depende mucho también de la maniobra. Por ejemplo, los españoles hacen un tipo de maniobra, la americana, que no suelen utilizar la cofa, que probablemente es lo que tú decías. Pero los americanos, los que pescan en el Pacífico, dependiendo de la pesquería y del tipo de patrón, y depende mucho de la nacionalidad, porque es el estilo que él ha aprendido a hacer la maniobra de pesca, pues ahí yo te diría que todos los portugueses utilizan la cofa y vamos, nosotros hemos tenido proyectos de tenerles que poner desde el puente directamente una escalera hasta la cofa directa, en vez de tener que bajar los dos entre puentes y subir todo, desde arriba ponerles una escalera. Sí, los drones... Perdón. Ah, bueno, es que había una pregunta. No, pregunta. No, bueno, yo es que he hecho la pregunta sobre el uso de drones. Sí, yo creo que por respetar el orden respondo primero a Pepe Van sobre el uso de drones. El uso de drones comporta dos dificultades. La primera es tecnológica y la segunda es administrativa. Como Julio y Carlos saben bien, hay océanos que ya han prohibido, hay ORPs que han prohibido el uso de drones como herramientas para la pesca, porque bueno, pues puede contribuir a aumentar el esfuerzo pesquero, mientras que en otros océanos todavía es una posibilidad que está abierta, aunque con seguridad en el futuro también va a sufrir restricciones administrativas. Con respecto a la dificultad tecnológica que comporta el uso de drones, estamos acostumbrados al uso de esos drones pequeñitos, de motores eléctricos, domésticos, con poco alcance y poca autonomía. Se han estudiado ya, hemos estudiado el uso de drones, como casi todas las compañías duneras y muchas compañías como Salvamento Marítimo, que también lo ha hecho. La plataforma, entendiendo el dron como dos entes diferenciados, por una parte es la plataforma y por otra parte es la sensórica. La plataforma requiere un motor de combustión interna, son drones más pesados, las operaciones de apontaje en la mar son más complicadas porque la cubierta se mueve, sube, baja, oscila, con lo cual el sistema de retorno a casa del dron es más complejo que un sistema de retorno a casa de un dron terrestre. Los componentes tienen que estar marinizados para que en el caso de una fortuita caída al mar el dron sea recuperable de manera funcional.
Y luego aparte está la sensórica. La sensórica es el gran dificultad. Si todo lo demás ya era difícil, la normativa, la plataforma, la sensórica es lo más difícil todavía y va muy relacionado con lo que hablábamos antes del desarrollo de sistemas optrónicos para la detección de pesca que podría incluso en un futuro sustituir al mirador. Ahora mismo, cuando utilizamos helicópteros, y con esto respondo un poco también a la pregunta, el helicóptero está muy asociado también a la pesca sobre delfines. Es decir, el atún en algunas zonas del Océano Pacífico, digamos que nada asociado al delfín. El delfín es más fácil de ver desde un helicóptero, desde las alturas, con lo cual si el patrón embarcado en el helicóptero ve un delfín, puede adivinar que hay atún al lado. El fundamento un poco del dron es el mismo, es intentar desde la altura localizar cardúmenes de atún nadando libremente por el océano. Para una visión artificial, detectar atún, la dificultad todavía es grande. Hay programas y desarrollos de inteligencia de visión artificial que mediante algún algoritmo puedan generar una autodetección de biomasa, pero comporta un sistema de aprendizaje de inteligencia artificial. El desarrollo es caro, es complejo tecnológicamente hablando, y si el futuro normativo hace que pensar que cuando se desarrolle la tecnología la van a prohibir, pues hay pocos armadores interesados en hacer el gasto para desarrollarlo. No sé si con eso también respondo un poco a la pregunta sobre el uso del helicóptero. Afirmativo, sí. En el Océano Pacífico, las compañías, sobre todo mexicanas, ecuatorianas, utilizan todavía el uso de helicóptero. Nosotros, por ejemplo, en el caso concreto de nuestra flota, hasta hace 4 o 5 años, 4 buques de nuestra flota utilizaban helicóptero, que lo hemos discontinuado por otros motivos, porque realmente a nosotros el coste operativo del helicóptero no nos compensaba los beneficios obtenidos, no es ni más ni menos que eso. Pero, bueno, operar un helicóptero en condiciones de seguridad implica llevar a bordo 2 mecánicos, un tripulante, tiene unos costes elevados de operación y de mantenimiento. Pero por supuesto, sí, en el Océano Pacífico se sigue utilizando el helicóptero. Que me conste, no. En el Atlántico hubo unos años, en los años 90, entre los años 90 y 90 y tantos, que se puso de moda el helicóptero, pero eran unos helicópteros que eran muy grandes, muy caros porque eran de turbina, hubo varios accidentes y la flota atunera los quitó. Pero hubo una época, yo no sé, en los 90 y tantos, ¿no?, que estuvo de moda en el Atlántico, pero ahora solo es en la pesca sobre delfines asociado a lo que ha explicado Dani perfectamente, y es en el Océano Pacífico Oriental solamente. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo para terminar tengo 2, que son cortitas, y luego ya terminamos. Yo he venido aquí a aprender y estoy aprendiendo mucho, o sea que, y como he venido a aprender y estoy aprendiendo mucho, he intentado, en horas antes de la jornada, documentarme un poco, porque no tenía ni idea, como he dicho al principio. Y tengo aquí un papelito, que me parece que es de la FAO, hablando del esfuerzo pesquero, en donde, a grosso modo, se puede decir que en los últimos 50 años o por ahí, las especies sobreexplotadas han pasado de ser del orden del 10% a ser prácticamente el 30%. Las sobreexplotadas. Mientras que las sostenibles, a nivel de sostenibilidad, se han mantenido en porcentaje. Y en cambio, las subexplotadas han seguido subexplotándose cada vez más. O sea, cada vez pescando menos. La pregunta es, primero, ¿en el futuro próximo se piensa mantener el nivel de explotación general aumentando las subexplotadas? Porque me imagino que las que se sostienen ahora mismo, como no han variado en porcentaje en muchos años, pues debe ser difícil subir o bajar. Pero claro, las sobreexplotadas pues irá disminuyendo la especie cada vez más, lógicamente. Entonces, la pregunta es, ¿se va a tratar de aumentar, de pescar especies subexplotadas, o se va a tratar más de pescar nuevas especies? Que normalmente no hablo del krill o de poré, sino bueno, nuevas especies de bichos que habitualmente no pescamos ni comemos. Para mantener a los 7.000 millones, bueno, a los que tomen peces. Lo que pasa es que el gráfico ese que tú tienes, sí, es un poco complicado de entender, porque está tomando la misma base sobre las mismas capturas, ¿vale? Entonces no es exactamente como tú dices, ¿vale?
Por un lado, yo creo que no se están pescando nuevas especies, que yo sepa. O sea, por eso probablemente las subexplotadas cada vez son menos subexplotadas, porque lo que no se consume comercialmente la gente no lo come. Aunque yo creo que hoy en día hay tendencias de comer esas pequeñas especies que nadie consume, de consumirlas. Pero yo creo que esa, la pregunta que tú me dices, yo creo que no. Que no se van a. Que no hay nuevas especies que estén. La siguiente es: ¿qué pasa? Que las que se están pescando y están sobreexplotadas, lo que se está haciendo es poner unos programas de gestión bastante controlados y bastante serios. Entonces, como medida de eso, la sobreexplotación de esas especies tiene de alguna manera que ser controlada. Y tiene que tender a que en unos años esa especie no esté sobreexplotada. Un caso clarísimo es, y que nos pilla muy cerca, es en el Mediterráneo, el atún rojo. El atún rojo durante los años, hace 30 años, fue sobreexplotado, prácticamente a punto de extinguirse. Hubo construcciones de barcos italianos, franceses, españoles, de barcos para pescar atún rojo, que prácticamente los tuvieron que vender todas las flotas, y la Unión Europea y las comisiones pesqueras pusieron unas medidas de gestión bastante estrictas, y ahora el atún rojo se ha recuperado. Entonces, tú me dices, ¿se sigue sobreexplotando? No, ha llegado un momento en el que ya se han tomado las medidas de gestión, y esas medidas de gestión que piensan que van a dar medida, que van a dar solución para evitar la sobreexplotación, son las que se están llevando a cabo. Y se están llevando en muchas pesquerías. En el atún, durante los últimos años, había una serie de especies, por ejemplo, el rabil en el Océano Índico tuvo una época que estuvo muy mal, se pusieron unas medidas de gestión, de parada de flotas, de días de no pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Os estaba hablando del Índico, me hablo del Pacífico en este caso, del Pacífico, y el atún está prácticamente en color verde, el semáforo verde, está prácticamente recuperado. Entonces, ha habido medidas para evitar la sobreexplotación y se están midiendo. Eso va muy en relación con la pregunta que hiciste antes de la pesca ilegal. Entonces, claro, los países, por ejemplo, la Unión Europea está poniendo medidas muy agresivas para evitar la pesca ilegal. O sea, incluso, ¿cómo era? El sistema de tarjetas. UDEF, tarjetas, o sea, están haciendo medidas de gestión para evitar que pase eso, que se esté pescando ilegalmente y que haya alguien que a nivel industrial se beneficie de la pesca ilegal, ¿vale? No hablamos de un tema que es la pesca artesanal, que es el gran problema que tiene el mundo y que yo creo que de momento no se ha sabido solucionar. Porque, claro, nosotros pensamos en España, pero si tú te vas a países de Centroamérica, te vas a Indonesia, te vas a India, te vas a muchos, la pesca artesanal es pesca de subsistencia, y esa pesca de subsistencia pesca lo que sea. Sí. Entonces, eso que lo que sea pueden ser especies en peligro de extinción, especies sobreexplotadas, especies pequeños pescados, especies juveniles, etcétera. Y ese es el gran debate que hay abierto, yo creo, y que no está solucionado, ¿eh? Pero es más que pesca industrial, que esa yo creo que está empezando a estar controlada, y salvo el tema de la pesca ilegal, creo que se va a controlar. El tema de la pesca artesanal, que mueve mucha pesca en el mundo, es un tema bastante complicado de solucionar. En el tercer mundo es muy, muy complicado. Bueno, pues ya la última pregunta, que era para ti, pero es que me ha sugerido una cosa: ya que el atún rojo está en verde, pues podrían bajar el precio un poco. Porque tú vas a un restaurante, ¿eh? Bueno, no, la última, mejor te hará. ¿Se contempla o se usa ya la impresión 3D a bordo en los temas de mantenimiento, o todavía no? Porque las armadas lo usan y algunos flotas mercantes también lo están usando, y sobre todo teniendo en cuenta pesqueros que se van a pasar meses y meses y meses muy lejos de las bases. Pues lo cierto es que todavía no conozco ninguna aplicación directa de la tecnología de impresión 3D o construcción aditiva para el campo de la pesca. Lo cierto es que sí es verdad que se ven tímidos inicios dentro del sector de la industria, pero en nuestro campo, vamos, no sé si vosotros conocéis alguna aplicación directa. Yo todavía en el sector en pesca industrial no he visto ninguna referencia. Yo lo he visto en empresas de gran consumo, en líneas de producción para reparaciones habituales donde necesitas una junta aún, pues hacerlas, imprimirlas en 3D,
incluso ha habido quien me ha dicho que va a ser el gran problema de los proveedores de repuestos, porque a veces es mucho más barato imprimir la pieza en 3D e imprimir 30 piezas en 3D que comprar una pieza nueva y que te dure 5 años, sino que a veces es más barato tener muchas, muchas piezas malas si no es algo crítico, que te sale baratas y que las puedes hacer en tu casa. Entonces, yo en industria de gran consumo, yo he visto ya empresas que tienen su impresorita de 3D en el departamento de mantenimiento y se les rompe un bulón, se les rompe no sé qué, lo tienen y las utilizan. El problema aquí está no en la impresión, está en la parametrización de los datos y sacar las medidas exactas de la pieza. Entonces, la tecnología que se está desarrollando con la impresora del 3D es el escáner de 3D, sí, claro, que lo que hace es automáticamente darte el croquis exacto con las medidas de la pieza. No, pero se supone que tú, en gran parte de los elementos que tienes a bordo, tienes archivos que ya tienen esa modelización, o sea, que no la tienes que hacer. Eso es lo de Dani del futuro. Eso en la pesca, hay un libro así de gordo de Caterpillar donde vienen todas las piezas y tienes un desglose así de gordo donde hay una página y dices la pieza junta y ves que es redonda igual que la que tú tienes. Pero eso sí, las dimensiones de eso, pregúntale a Caterpillar, pregúntale a Mann. Mira, tenemos aquí especialistas de estos temas y daban esas medidas. Esas no las tiene nadie. Bueno, pues oye, si no hay más preguntas... yo creo que ha sido yo me he pasado muy bien, oyendo, supongo que todos también, ha sido muy instructiva la jornada y yo felicito a los ponentes por su, además, su claridad en explicar las cosas. Creo que lo hemos pasado bien y de todas maneras, si queremos seguir comentando el tema, ahí tenemos un vino para terminar, así que muchas gracias a todos. Anunciaros, para el que esté interesado, que el día 25 de este mes tendremos una jornada que ya anunciaremos en muy pocos días sobre lo que estamos llamando, que todavía no tiene nombre definitivo, el enlace fijo del Estrecho Gibraltar, que tendrá que ver con los túneles, los puentes, los barcos, etcétera, etcétera, y que al mes siguiente tendremos otra sobre los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, el blockchain y todo esto aplicado a la construcción naval y al tráfico marítimo. Así que nada más, muchas gracias a todos y vamos al vino.